Bueno, estábamos esperando, queremos ver cómo viene la segunda noche de Jesús María. Por supuesto, sí, cómo anduvo la primera y cómo se viene la segunda fin de semana. Linda noche también para ir a Jesús María. Cuidándose siempre, ¿no? Por supuesto, esperemos que sí, se lo vamos a preguntar a Ivana Freita, que está en nuestro móvil en vivo. Hola, Iva. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Iva? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Acá, con mucho calor. La verdad, está bien, una tarde bien de verano. Y bueno, ya preparándonos, viendo como poco a poco va ingresando la gente al predio este José Hernández en la segunda noche, ¿no? Con, ya lo sabíamos, los anunciábamos ayer, con una baja. La baja de los manceros santiagueños, que emitieron un comunicado para explicar la situación. No es que alguno de los integrantes esté sufriendo, padeciendo el COVID, sino que por cuestiones, por recomendación médica, por la edad que ya sabemos que tienen los manceros santiagueños y porque son personas de riesgo, decidieron no tocar en el festival. Bueno, acá estamos viendo el predio, ya la segunda noche que arranca. Les comento que hay muchísima gente al ingreso, es fácilmente unos 100 metros de colas, de familias, algunos sin conservadoras, otros con conservadoras, que ese es un buen dato. Después vamos a ver cuánto cuesta la conservadora, ya se los adelanto, 1.700 pesos paga como casi una persona para poder traer todo ahí y pasar todas las noches. Pero vamos a hablar con Nicolás Totti para que nos haga un resumen de lo que fue la primera jornada. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Acá estamos en la segunda jornada, contentos y felices, lo decía ayer, de volver a poner en marcha este gigante de América, para que la gente pueda disfrutarlo. ¿Cómo se desarrolló? ¿Bien? ¿Hubo algún tipo de problema? Además, ¿los protocolos se pudieron cumplir? Mira, la gente que llegó cumplió con los protocolos, está predispuesta a colaborar para que se pueda llevar adelante el evento. Estamos muy contentos de volver a poner en marcha, como te decía recién. Vamos a empezar a disfrutar de esto y lo bueno que le vamos a poder sacar una sonrisa a la gente. ¿Qué pasó cuando los manceros dijeron no podemos asistir al festival? ¿Cómo dijeron? ¿Cómo organizamos la programación de los escenarios? Bueno, hablé personalmente con Alito, él está en Santiago y Onofre está en Buenos Aires. Es entendible la preocupación que tienen, es tan grande, quieren seguir viviendo un tiempo más. Y bueno, dice, queremos ver a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así que por eso, Toti, te pido disculpas a vos y a la organización de no poder asistir, pero nos queremos seguir cuidando. Nos entendimos y bueno, la programación de esta noche es excelente. Iba a ser doblemente excelente con los manceros, pero bueno, le dimos un poco más de tiempo a los artistas que están y lo vamos a desarrollar como estaban. Y bueno, y aquellos que sacan la entrada, se la vamos a devolver, que no quiere venir, si no la puedo usar para cualquier día. Perfecto, Nico, otra consulta, ¿no hay ninguna baja mano? ¿Les avisaron? No, esperemos que no, para el buen desarrollo de la gente, para que la gente pueda disfrutarlo. Vamos a ir el día a día, como lo dije ayer, me parece que el festival tiene 12 días, quedan 11. Vamos a ir el día a día, bueno, ya empezó la segunda jornada con un marco imponente de público, ya empezó en el escenario, así que a todos aquellos que nos están escuchando y viendo, los invitamos que vengan a vivir esta fiesta, que estamos con todos los protocolos para que realmente sea una fiesta segura, que Córdoba esté feliz y que podamos disfrutarlo. ¿Hay algún tipo de cupo adentro del predio? No, el festival tiene capacidad para 35.000 personas, vamos a ser siempre responsables en la cantidad de gente, la vamos a ir midiendo, queremos que la gente esté dispersa, hay mucho lugar, una vez que se arme el campo, la gente puede estar más dispersa, así que lo vamos a ir viendo. Así que a todos aquellos que quieran venir, venga, que está todo lista la fiesta para que lo puedan disfrutar. La verdad que fue una apuesta poner cuarteto en cada una de las noches, ¿no? Hoy es la noche de Damián Córdoba. Sí, hoy es la noche de Damián Córdoba, la callejera, entre otros artistas que van a estar. Pero bueno, Damián está muy contento de ser el artista principal. Así que, bueno, está todo dado para que se vengan. Damián sube a las 1:20 de la mañana. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y un saludo y un agradecimiento a Canal 10 por sumarse en esta transmisión de estas 12 noches de Color y Coraje. Gracias. Ahí estaba entonces Nicolás Totis, él es presidente de la Comisión de Jesús María. Si el pelado Zamboni esta vez no se distrae y no se quiere ir a los choripanes, porque después vamos a hacer otra salida con eso, vamos a ver la gente que está ingresando, qué es lo que busca la gente, cómo ingresa, cómo se están preparando, qué le pidieron también para poder acceder a este predio. Bueno, acá están armando los famosos cartelitos, esos cartelitos que la verdad que visten bastante las noches de Color y Coraje, con saludos, donde dice dónde son, perdón, ¿de dónde son? Hola, buenas tardes, de General Deza. Bien,
¿Te viniste de vacaciones especialmente a este festival o a visitar Córdoba? De vacaciones, pero al festival. ¿Y cómo te pareció? ¿Qué opinás? ¿Se cumplen los protocolos? Sí, bastante. Lo único que sí, un poco demorado la entrada, pero después lo otro estaba bien. ¿Le pusieron alcohol o le pidieron los pases? Sí, el carnet de vacunación con el documento respectivamente antes de ingresar en el primer cordón y después en el cordón sanitario y después en el cordón de la policía te piden de nuevo los papeles. A disfrutar entonces. Muchísimas gracias. Vamos a preguntarle a él, que viene muy eufórico. ¿De dónde son? De Leones. Ah, de Leones, bien. Córdoba. Bueno, ¿es la primera vez? ¿Venís siempre? No, después de la pandemia es la primera vez que venimos con todos los chicos, todos amigos. Y bueno, y quisimos venir a disfrutar y se dio, así que estamos contentos. Necesitan descansar, ¿no? También poder pasear un poco y ver un poco más de tradición. Ellos vinieron ayer, nosotros vinimos hoy y vinimos a disfrutar. Estábamos cansados de estar encerrados y necesitábamos esto. ¿Cómo se vive también este viaje? Muy lindo todo, lindo viaje, si no es un poco largo en colectivo, pero muy lindo todo, gracias a Dios. Cuidarse, ¿no? Sí, a cuidarse, protegerse el COVID, estamos con la vacuna, todo, pero igual, hay que cuidarse un poco. Claro, hay que tener en cuenta, ¿no? Sin la vacuna acá no se pasa, o sea que hay que tener vacunación completa. A ver. Somos de Leones, Córdoba, la estamos pasando muy lindo, esta noche, bueno, larga la noche. Bueno, ¿vienen a ver a algún artista especial o qué es lo que vienen a ver? Sí, venimos a ver los Manceros, pero se suspendió y bueno, ahora vamos a ver Damián Cor, más de todo para la joda. Hay que bailar en el lugar, no se puede sacar a bailar a nadie. Ah, no, pero bueno. Fiesta Nacional del Trigo. Nosotros tenemos la Fiesta Nacional del Trigo en Leones. ¿Cuándo arranca la fiesta? En febrero, el 12 de febrero. 12 de febrero. Perfecto, a disfrutar. Bueno, ahí está, entonces, ¿no? Con todos los protocolos se puede disfrutar, se puede pasar una buena noche cuidándonos, cuidando a nuestro prójimo. Y esto, si la gente respeta esto, va a ser una gran fiesta, un gran festival. Adelante ustedes.